Estimados estudiantes, bienvenidos a la lección de hoy. Una lección muy, muy importante porque vamos a estudiar el verbo tener. Mi nombre es Katia. Bienvenidos, empecemos. So, we're going to study today the verb have, to have, which is a verb that you're going to use a lot, all, all of the time. La conjugación. Repita. Conjugación. En presente. Por favor, repita después de mí. Yo tengo. Muy bien. Tú tienes. Tú es informal. Tú. Muy bien. Él. Ella, usted, tiene. Está repitiendo. Muy bien. Nosotros tenemos. Ellos, ellas, ustedes, tienen. Muy bien. Ahora vamos a poner atención a algunos ejemplos con el verbo tener. Número uno, yo tengo muchas cosas en mi bolso. Repita, yo tengo muchas cosas en mi bolso. Por ejemplo, uh, ese bolso es grande para ir a la playa. Y yo tengo muchas cosas aquí. En mi bolso, yo tengo marcadores. Yo tengo un espejo pequeño. También tengo un Lápiz. En mi bolso también tengo un libro. También tengo una sombrilla. Muy importante. Si sí, llueve, necesito mi sombrilla. También tengo mi teléfono. Y mis llaves Muchas cosas. Muchas cosas en mi bolso. Vamos a repetir. La sombrilla. Las llaves. El teléfono. El Libro, el lápiz, el espejo, los marcadores, yo tengo, expresa posesión, yo tengo, ¿sí? Ahora. El ejemplo número dos. Yo tengo frío. Uh, yo tengo frío. Es un estado cambiante físico. Yo tengo frío. Uh, yo necesito una bufanda. Yo tengo frío. Necesito. Un gorro. Porque tengo frío. ¡Oh! Ahora. Tengo calor. ¡Uf! Uy, no. Tengo calor. Mucho calor. ¡Uf! Mucho calor. ¿Ven? Estado cambiante físico. Repita. Yo tengo frío. Yo. Tengo calor. Uf, está muy caliente. Muy bien. Número cuatro. Yo tengo nervios. Cuando yo tengo nervios, yo como mis uñas. Yo tengo nervios para expresar emoción. Usted expresa emoción. Muy bien. Y número 5, para expresar edad. Yo tengo 30 años. Yo tengo 30 años. Es un ejemplo, solamente. <laughs> Muy bien, estimados estudiantes. Estos son algunos usos del verbo tener. Vamos a practicar la pronunciación. Número uno. Yo tengo muchas cosas en mi bolso. Está repitiendo. Excelente. Número dos. Yo tengo frío. Excelente. Número tres. Yo tengo calor. Uf. Muy bien. Número cuatro. Yo tengo nervios. Nervios, yo tengo nervios. Y número cinco. Yo tengo 30 años. Repita. Muy bien. Excelente. Bueno. Espero que ahora ustedes tengan una mejor comprensión de los diferentes usos del verbo tener, porque este verbo es muy, muy importante y usado en español. Muchas gracias a todos por estar en la lección de hoy, por ver la lección de hoy. Gracias por su tiempo. Espero que les guste. El video. Y si usted tiene preguntas, si usted tiene dudas, por favor déjeme saberlo en los comentarios de abajo. No olvide darle like y suscribirse a mi canal porque yo voy a enviar lecciones de español para usted para que usted aprenda más cada día. Y recuerde que hoy. Algo bueno le va a pasar. Gracias.